Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Y muchachos, se viene el Superclásico mañana, así que hoy voy a hacer un ¿qué pasaría si el Superclásico se jugaría en el FIFA? Boca y River, con las formaciones, con todos los jugadores, pero en el FIFA va a jugar la máquina contra la máquina. Y a ver qué resultado sale para el Clásico mañana. Tengo que decir que esto es medio mufa, por lo general siempre cuando se hacen este tipo de simulaciones sale un resultado y después termina saliendo todo distinto. Así que esperemos que gane River acá, pero bueno. Acá pueden ver la formación de Boca, les puse la camiseta nueva Boca ahí al arquero, a los jugadores. Rossi en el arco, Advíncula, Figal, Rojo, Fabra, Varela, Paul Fernández, Payero, Ramírez, crea Langoni en el FIFA. Le puse una media de 67, que creo que no está mal, o sea, es el que menos media tiene de todo el equipo. Y Benedetto, el 9 de Boca para este partido. Esta va a ser la formación de Boca para mañana. Y la de River, casi confirmadísima ya, que también va a ser esta, con Armani en el arco, Herrera, Mamana, Paulo Díaz, Casco, Enzo Pérez, Solari, Aliendro, Palavecino, De La Cruz y Beltrán va a ser el 9 de River. Parece que llega Solari, así que este sería el 11 de River para este partido. Este video está patrocinado por OneFootball, ya saben, para seguir a sus equipos, sus ligas, sus jugadores favoritos. Tienen la aplicación abajo en la descripción y no se pierden absolutamente nada. Van a estar informados de los resultados de sus equipos, de los fichajes, de las noticias, de lo que haya pasado. Todo lo pueden seguir de OneFootball, así que lo tienen abajo en la descripción. Se la descargan con el link que está abajo en la descripción. Lo que voy a hacer, ya hice videos así de este estilo, no me pongo para ninguno de los lados. O sea, me quedo en el medio, juega la máquina contra la máquina. Partido clásico, Boca contra River. Y vamos a ver quién gana. Bueno, por acá tenemos la bombonera, entre muchas comillas. Ya en FIFA 23 va a estar la bombonera, al fin. Para ver este Boca-River. Salen los jugadores a la cancha. Ahí está Herrera, el árbitro. No es Herrera en realidad, pero bueno. Ahí vemos a De La Cruz, a Beltrán, a Palavecino. Jugadores titulares en este River. Vemos el 11 de Boca, ya lo habíamos visto en realidad. Manager Sebastián Mataria, bueno, eso está mal. En realidad el técnico es el Negro Ibarra. Vemos a Armani hablando ahí, dando una charla con los jugadores de River. Va a empezar ya el Superclásico. El buzo de Armani es el posta, lo hice igual. A ver, Pipa, si corta con esa mala racha que viene teniendo el Pipa, al menos en el FIFA. Va a empezar el Superclásico entre Boca y River, en la cancha de Boca. Tengo ganas de ver a Langoni, que lo creé en el FIFA, ayer me tomé mi tiempo. A ver cómo me salió el pibe Langoni. Paul Fernández, abriendo con Langoni. Primera aparición del pibe de 41. Luca Langoni, se mete para adentro. Sigue Langoni. Bueno, se animó, Se animó Langoni. Tiro de esquina para Boca. No está chetado, ¿no? Si quieren después les muestro las stats. O sea, tiene stats muy normales, la verdad. Centro al área, lo tiró Payero. No puede cabecear Figal. La baja Langoni, Paul Fernández, pégale. No le pega a Paul, vuelve a tocar con Langoni para vincular Armani. Empieza mal River y empieza bien Boca. Mira, se complican hasta abajo. Bueno, con un pelotazo tuvieron el culo, les cayó. Perfecto, Aliendro, ¿no hay falta de Fabra? No, siga. Benedetto para Paul. Fernández, dásela al Pipa, que se iba solo. Pasan los primeros 10 minutos, por ahora más de Boca que de River, Payero, Benedetto, el Pipa, la aguanta, se da vuelta, le pega, horrible. Si en la racha mala está en el FIFA. Herrera con un pelotazo. Irreconocible, el River del FIFA. Pelotazo ahora de Boca. Benedetto que la baja bien. Payero. Bien Herrera. Bueno, vuelve a recuperar Payero. Bien Payero. Fabra. El pana Frank. Tiene ganas de pegarle. Fabra como contra Tigre. ¡Ay! Pegó en el palo. Pegó en el palo. Le pegó a la derecha. Enzo Pérez. Palavecino con Beltrán. Ojo que la primera que tiene River puede meterla. De La Cruz contra Advíncula. Nada. Por ahora, ninguna. Bueno, si alguna ya clara tuvo Boca, la de Fabra del palo fue clarísima esa. Pero también River no está haciendo nada por ahora. Ramírez con la pelota. Juancito Ramírez. La presión de River es casi nula. Igual recupera solo la pelota, la pierde Boca, pero bueno. Paulo Díaz, pelotazo a nadie. Los pelotazos están siendo sin sentido, ¿no? Los dos equipos. No se quiere complicar Rossi. Pelotazo. Palavecino que le gana a Varela. Aliendro. Parece estar mejor River en estos últimos 5 minutos. Palavecino. Para Solari. Ah, bueno. Si le va a pegar así, que no juega el Superclásico. Payero con la pelota. Sigue Payero, el ex Banfield. Pelota para Ramírez. Payero, ¿tiene ganas de pegarle? No. Tocando con Ramírez. Qué bien Ramírez. Los Superclásicos agranda. Juancito. Juancito. Bueno, 35 minutos. Estamos presenciando el peor Superclásico de la historia por ahora. ¿Eh? No pasó nada. Milton Casco. La pierde solo, por favor. Qué buen pase del Pipa para Ramírez. A ver si llega. Ay, bueno. Bien, Figal, salvó a Boca, ¿eh? Si no se iban. Payero.
Muy participativo. Tuvo mucho la pelota, Pallero. De los que más habrá tocado la pelota en el primer tiempo. Benedetto, va a ser la última. El Pipa. Apúrate, Pipa, porque te lo termina, Pipa. Qué lento que estás. Termina el primer tiempo. Boca 0, River 0. Un superclásico. Aburrido, gente, de verdad. Muy aburrido el primer tiempo. Más posesión para Boca, más tiros para Boca, más goles esperados para Boca, pero la verdad, no, tampoco pasó mucho. Arranca el segundo tiempo, a ver si ahora alguno de los dos equipos mete un gol. Enzo Pérez ataca a River ahora con Aliendro. Solari, Aliendro, el ex Colón, tocando la pelota para Herrera. Solari, Aliendro, ¿cuántos toquecitos van a dar? Por favor, ataque más directo, viejo. Benedetto, offside. Offside de Ramírez, lamentable. Recupera Víncula, pelota para Langoni. A ver, el 41, puede estar en esta. Langoni, 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 Langoni. Pasa al medio para Paul, Langoni. Gol. El Pipa. Gol de Benedetto que rompe la racha. Al fin. Al fin, Benedetto. Che, igual la hicieron como el ojete entre Langoni y Paul Fernández. Era el pase a Benedetto y estaba de gol, pero bueno. Tuvo un culo gigante Boca y se le dio. Pero ahí era el pase directo para Benedetto, pero bueno. El rebote de Armani, mamita querida, igual mucho no pudo hacer. Le quedó ahí en el medio muerta la pelota. Y el Pipa que la empuja para meter el 1-0, el número 9 de Boca. Bueno, 1-0, todavía queda muchísimo tiempo todavía. ¿Cómo para que River empate partido o que Boca mete un gol más? Yo creo que un gol más. Herrera ataca a River, pelota para Solari, que hasta ahora muy poco el chileno. Centro, Beltrán, ah, la sacó Fidal, bien. Aliendro, Solari. Aliendro, Solari, pasó por ahí Herrera. No sé si lo había offside, no, centro. Y ahora la saca Víncula. Está muy bien en defensa Boca, ¿eh? Muy bien metido atrás. Aunque bueno, ahora parece estar atacando River más que Boca. Pero, como digo, Boca bien metido atrás con buenos defensores. De la Cruz, para Vecino, Aliendro, 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 saquearlo. Yo creo que River tiene que meter a Borja ya, ¿no? Todavía con Beltrán, pero no es Borja. Se vienen los cambios, los dos equipos. Sale Pallero a la cancha, Oscar Romero. Y sale Aliendro a la cancha, Juanfer Quintero. Entran dos buenas cartas en el partido. Primera pelota que toca Oscar Romero y la pierde. No, pero juegas para lo azul y amarillo, Oscar. Bueno, recuperó. Y la volvió a perder. Mami. Solari. Se cruzó toda la cancha para dársela a Casco. Buena jugada. ¿Eh? Centro al área va a ser. Centro de River. Bien Fidal por arriba, ¿eh? La verdad. De lo mejor en la defensa de Boca. Igual acá la cagó. Solari. Fabra tocando con Rossi. Pelotazo a la mierda, por favor, no te compliques. No te... ¿Qué hace, por favor? Es buena esta. Oscar Ramírez. Centro a Benedetto. ¿Qué hace Ramírez? Otro cambio en Boca. Sorpresivo este cambio, la verdad. Sale Benedetto a la cancha, el Beto Briasco. Pensé que podría entrar Briasco por Ramírez, por ejemplo, pero no por Benedetto. Aclaro que los cambios no los estoy haciendo yo, por las dudas. Bueno, entramos ya a jugar los últimos 10 minutos. Fidal para Briasco. A ver qué hace Norby. Che, en velocidad le gana. No se animó. Varela. Oscar. Qué lamentable partido. La cantidad de pases cerrados por parte de los dos equipos fue terrible. Meten un cambio más. Al fin este cambio. Yo creo que tendría que haberse dado hace 20 minutos. Sale Beltrán y a la cancha Borja. Cambio en Boca ahora. A la cancha Vázquez. Sale Juancito Ramírez. Me parece bien este cambio. Aunque... quiere seguir atacando Boca, ¿eh? No se mete atrás. Advíncula, Oscar va a ser una de las últimas ya. Langoni, buen partido de Langoni. Creo que fue de lo más atrevido de Boca en el partido. Advíncula, con Figal. Figal también, un partido muy correcto del 2 de Boca. Vázquez, Varela, uno más. Norby, Fabra, tocar atrás. ¿Qué hace? Este juego está roto. Está roto este juego. Y lo va a empatar River. No, estuvieron lentísimos. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Lo empatan! ¡Solari, Solari, Solari, Solari! ¡Gol! No, no, no puede ser esto. Sea un superclásico, así me muero. Lo empata River en la última. ¿Qué carajo hizo Fabra? ¿Qué carajo hizo Fabra? Por favor, por seguir atacando nos pasa. Por seguir atacando nos pasa. Gol de Solari. Bueno, por ahora, el clásico. Por ahora no, ya terminó el partido. El superclásico, según el FIFA, va a salir 1-1 con goles de Benedetto y un gol de Solari.
Termina el partido. Amargo empate. Amargo empate en la cancha de Boca. 60% de la posesión, pero esto la verdad que no le importa a nadie. Un 1-1 que te deje un sabor muy triste. Bueno, para el hincha de River imagino que habrá sido un gran resultado, ¿no? Haber empatado el partido en la última. Con el gol de Solari. Muy buen pase para Vecino. La definición de Solari también muy buena. Tiro raso. Rossi que no pudo salvar a Boca en esta. Y lo empató River. Boca llega a atacar así, ganando 1-0. Mañana. Y yo muero. Yo muero. No lo puedo creer. ¿Dónde carajo está Fabra? ¿Dónde carajo está Fabra? Está acá, está volviendo. No pasó ni la mitad de la cancha, Fabra. Increíble. Increíble. Mirá, recién acá entró al área. Y en el gol de Benedetto, toda Langoni, ¿eh? Gran jugada, desbordó por la banda, pase al medio. Ahí la tenía que dejar pasar el Paul. Y era el gol de Benedetto de una. La dejaba pasar Paul Fernández y era el gol de Benedetto. La tocó y de pedo le cayó a Benedetto y puso el 1-0. Estoy viendo las jugadas claras, no hubo muchas. O sea, nos muestran esta de Benedetto. El minuto 12. Si eso es una jugada clara. Y esta de Aliendro, no sé ni cuál fue. No. No pasó nada en todo el partido. Dos goles y nada más. A ver cómo le dio el rendimiento a los futbolistas el FIFA. El mejor de River. El mejor de River, Solari, Herrera, Enzo Pérez, Palavecino con la asistencia, Paulo Díaz, Armani, Mamán, Aliendro, el peor, ¿quién fue? Que no se los entraron. De la Cruz, 6.5, bueno. Pero igual, sí, todos un nivel bastante parecido, ¿no? 6.50, el mejor fue Solari llegando a casi 8, pero por el gol. Y en Boca lo mismo. O sea, Benedetto 8 por el gol. Figal, yo lo dije, para mí hizo un partidazo. El mejor de Boca sacando Benedetto por el gol fue Figal. Ganó todo por arriba. Pallero tuvo mucho la pelota cuando jugó. Ramírez, para mí fue un desastre, pero bueno. Y el peor Fabra. ¿Cómo carajo atacó así, faltando un minuto para terminar el partido, ganando 1-0? No se puede creer. Nada, gente, espero que os haya gustado esta simulación. La verdad que en el partido, como vieron, no pasó muchas cosas más que dos goles. O sea, no sé cuánto va a durar el video, por ahí dura 5 minutos. Porque realmente no pasó mucho. Hubo dos goles y nada más. Nada, espero que os haya gustado. Si fue así, denle un me gusta. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Y me pueden seguir también en Instagram si no me siguen. Y bueno, nos vemos en la próxima, gente. Mañana que gane el mejor, el que tenga que ganar, el que meta más goles y nada más. Nos vemos en la próxima. Chau.